A ver, ya han pasado 2 meses desde el último top de armas, esta serie que tanto les gusta a ustedes y en donde los haters se rebelan o no saben poner atención cuando digo que es mi pinche punto personal. Como de costumbre, los puestos que están a punto de ver son según base mi experiencia en el juego y modo de juego. Algunos clips que saldrán en este video son de otros youtubers, los cuales sus canales estarán en la descripción. Por lo cual tengo que volver a decirlo, esto es según a mi modo de juego y experiencia. Si tú tienes tus propias armas favoritas o algo relacionado, pues bien por ti, las puedes comentar acá abajo de manera educada y sin perder el respeto, ¿ok? Quiero que respetes mi punto de vista así como yo respeto el tuyo. Si vienes en plan persona odiosa, simplemente serás bloqueado. Pues bueno chicos, y ya nada más, vamos a empezar con este top. Y bueno chicos, como número 1548 tenemos a la Hikou Prime. Estas estrellas ninja copia 100% real no fake de Naruto son muy versátiles con los mods especiales para esta arma. Se puede conseguir un arma de control y daño masivo con un mod que solo Goku y sus seguidores fieles tienen. En el número... ¡John Cena! Tenemos a los tumores cancerígenos Pox. Son una misma pinche copia de las Hikou y ya que se lanzan y decaen según la distancia del objetivo, este moco de Juggernaut puede provocar mucho daño en área, por lo cual eso lo pone en este puesto. En el número 10 tenemos a la Spira Prime. A huevo, otra pinche copia de las estrellas de Naruto. El caso es que este kunai puede llegar fácilmente a los críticos rojos con una buena build y le vale mares la armadura de los enemigos. Esta arma en lo personal me gusta mucho, pero me da mucha flojera ir a farmearla, así que solo me da flojera ir a farmearla y es una buena arma. En el puesto número de explosión inesperada, bueno, en este puesto se encontrarán las Rugas Gemelas. Estas poderosas mini escopetas que en lo personal me gustaron mucho, pues por lo que pueden llegar a hacer. No muestro el clip desde mi pantalla porque no las tengo terminadas con la build, ok. De hecho creo que no les he puesto ni una forma porque me ha dado no flojera, sino que he tenido otras armas que leviar que les gusta a ustedes. En el puesto número infinito tenemos a las Akmagnus. Estas pistolas duales que son una chingonería para mí. No les he sacado al máximo potencial, pero sé que son una chingonería. Su probabilidad crítica es algo que apoya mucho esta arma, por lo cual eso hace que sea una de las mejores pistolas duales. En el número Vegeta tenemos a la Q-Star. Este minitongo que es una pasada, chaval, hostias pedrín. Esta pistola se distingue porque al lanzar un proyectil, al impactar se divide en más mini bombas que explotan, por lo cual se puede hacer mucho daño y tener control sobre los enemigos. En el número del diablo tenemos a la Sonicor. Esta arma más que daño puede ser de control, ya que nos puede salvar para proteger el objetivo, rescate dándole la Sonicor con full cadencia de disparo o apoyándola con daño de tu preferencia. Si te preguntas qué mods poner a tu Sonicor, la build está en mi canal. En el puesto número 5 tenemos a la Marlock Vicor. No sé si se pronuncia así. Tenía que poner esa arma en ese top o si no me odiaban de por vida, ¿eh? Así que ya está acá felizmente. Honestamente no he probado su versión Backer, solo he probado la versión normal y me gustó demasiado, pero no le puse formas por lo del tema de que me estoy por conseguir la su versión Backer. En el puesto tu puta madre tenemos a la Aklex Prime y la Lex Prime. Estas poderosas pistolas merecen estar en este top y en este puesto, así que no lo vamos a discutir, perros. No tengo mucho que decir sobre esta arma, más que más 10 lince. La build de esta arma está en el canal por si tienen dudas. En el puesto número... Explosión inesperada 2 tenemos al Staticor. Esta arma puede fácilmente quitarle la armadura a los enemigos que sean, ok, nivel que sean. Sé que las Albronco también pueden quitar la armadura, pero esas armas a quien las quiere, ok. Así que también la Staticor tiene otro modo de disparo, pero tampoco nadie lo usa, así que solo usan el de continuamente. En el puesto número 2 tenemos a la Brack. Esta poderosa mini escopeta 100% real, no fake, un Link Mega, no podrás creer lo que pasó al final encerrado en un círculo. Esta escopetita es una de las mejores, ya que 10 de cada 2 gatos prefieren Charmin. No discutiremos mucho de esta arma, más que yo la uso mucho a la verga. Ay, 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 carnales. En el puesto número Donald Trump tenemos a la Lato. Esta pistola oculta un misterio, ya que... Ok, no, ya, dejemos de tonterías. Y vamos al puesto número 1. En el puesto número 1 se encuentra las Axileto Prime. Lo sé, tal vez no se los esperaban que esas secundarias estuvieran en ese puesto, pero son las que yo más uso y las que más me gustan, ok. Lo vuelvo a decir, es mi gusto personal, ya que estas armas es más fácil dar a la cabeza por su cadencia de disparo al ser metralletas y tenemos más de una bala que disparar, ok. Y bueno chicos, este es el top. Recuerda que si te saqué una sonrisa o te interesó el top, me puedes apoyar con tu like. Solo
no te cuesta nada. Para los que no saben, esta clase de tops son cada 2 meses, por lo cual deben de elegir bien el tema o el top que quieren que yo suba en el próximo video o en los próximos 2 meses. Tengo que aclarar que los insultos no fueron para nada, ni para ofender, ni mucho menos fueron dirigidos a ti, o sea, al público. Los insultos son lanzados al aire con el fin de humor. Sígueme en Twitter para que votes por el próximo video y no te pierdas de contenido exclusivo. También suscríbete a mi canal secundario de gameplays y momentos graciosos si te quieres reír un poco más. Me gustaría que apoyaran el video recopilación que hizo mi amigo Alan. El link está acá abajo en la descripción. Ayúdenlo a llegar al 200, el pobre está muy estancado. Y bueno chicos, yo soy Dunker, no tengo nada más que decir. Esto es todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima.